Ahora, a ver, ¿estás en dónde exactamente para contarnos? Tiene que ver con los Ramones, ¿no? Y no es exactamente sí. La banda de rock. Exactamente, detrás de mí podrán observar ustedes la jefatura de la policía. En minutos nada más, ya está todo dispuesto, estaban acomodando allí la gente de ceremonial, todos los que son las fotos, los videos de lo que ha sido la detención. Esta mañana, alrededor de las 8:45, de uno de ellos, Rodrigo Ramón, que faltaba capturar. Ustedes saben que a Leandro ya lo habían capturado en Carmen de Patagones, fue trasladado a Comodoro Rivadavia, y ahora está pidiendo volver a Trelew, pero le dijeron, mire, que va a volver a Trelew la alcaldía si ya se fugó de la alcaldía, no lo podemos traer a la alcaldía, así que quédese en Comodoro hasta que salga el juicio, que yo calculo que va a ser en marzo, se hablaba del 7, del 10 de marzo, y hoy se capturó la policía a través de la GEOP y del GRIM, capturaron a su hermano, a Rodrigo. Leandro ya había sido capturado hace un mes aproximadamente, y hoy lo hicieron con Rodrigo. Así que, bueno, estos hermanos que se fugaron en el momento, miren, se fugaron los dos de la alcaldía de Trelew a la misma hora y el mismo día que asumía el nuevo ministro de Seguridad, Leonardo Das Neves, con toda la cúpula policial. El mismo día y a la misma hora. Claro. La aprovecharon. Vamos a repasar el hecho por el cual estaban prófugos y ya fue capturado el segundo de ellos, que ocurrió en Puerto Madryn, Silvina. Sí, fueron autores del crimen de una anciana por robo. Y bueno, estuvieron, obviamente, que ellos dicen que no fueron. Hay, bueno, están los abogados, los abogados defensores, la doctora Gladys Olavarría. No sé si está Gabalachi también, defendiéndolos, ellos, bueno, obviamente que dicen que son inocentes, que no cometieron ese hecho, que fue otra persona. Es un crimen realmente muy, pero muy tremendo, de gran impacto, de gran conmoción en la ciudad de Puerto Madryn, por la muerte de esta vecina, de esta anciana, que realmente había quedado, bueno, disfigurada, ¿no? Fue una muerte tremenda. Y, bueno, se calcula que todo esto se va a dilucidar en marzo, cuando sea el juicio. Claro. Estoy entre el 7 y el 10 de marzo, que sería el juicio de ambos. Sí, más allá del juicio, digamos que no pueden sostener mucho la inocencia, ya se escaparon. Y no, claramente. ¿No? Arrancaron con escapándose de la alcaldía. No, claro, claramente. Sí, bueno, y la última vez que hablamos con el jefe de policía nos decían que se han labrado todos los sumarios a las autoridades de la alcaldía, porque, bueno, una manito de adentro, obviamente, que han tenido para... Sí. Para escaparse, insisto, fue muy coincidente, ¿no? Yo recuerdo que en el momento que estaba asumiendo Leonardo Das Neves y el jefe de policía, se conocía la información de que se habían escapado los hermanos Ramones. Entonces, me acuerdo ahí que fue todo un impacto muy, claro, muy grande, ¿no? Estamos hablando de gente, en primer lugar, ambos muy delgaditos. Sí, jovencitos son. Claro, jovencitos, además, mirá, ahí están las fotos. Estamos hablando de los chicos. Claro. Hablamos de un crimen del 2019, realmente una situación horrenda, pero que además estos dos chicos, parece mentira que hayan evadido a la justicia durante tanto tiempo, ¿no? Escondidos, uno en Carmen de Patagones, que es el hermano de Rodrigo, Leonardo, que fue el que justamente capturaron hace un tiempo. O sea, realmente parece mentira que esto suceda. Sí. ¿Dónde fue capturado el de hoy, Silvina? En el barrio 271, que está detrás de... por la avenida Vaperón, donde los otros días hicimos un móvil, ¿te acordás que la estaban en la doble trocha? Sí. Bueno, el barrio Santa Catalina, detrás del barrio Santa Catalina. Ahí está el 271... Y allí fue capturado esta mañana en un domicilio donde, bueno, se ve que estaba escondido ahí desde hace ya varias semanas. Y esto fue todo un trabajo de investigación por parte de la policía que dio con su paradero. Pero bueno, como decían ustedes, lograron evadirse por unas cuantas semanas de la policía, ¿no? No estaba muy lejos de donde está ahora, ¿no? Claro, estaba casi, casi a pocas cuadras, sí, ¿no? Salvo el hermano que sí, había llegado hasta Carmen de Patagones. Fíjense ustedes, salteando cuántos
Por eso ¿cuántos te digo? Controles, las salidas, si fue por Madre en Arroyo Verde, hay lugares de controles exhaustivos, supuestamente, y no, salió de la Patagonia el hombre. Claro, y bueno, siempre es un vecino, ¿no? Que ve algo, entonces llama a la policía, ve algo sospechoso. Así fue como capturaron a Leo de los Ramones en Carmes de Patagones, ¿no? Pero sinceramente logró saltear todos los controles, cosa que también llama la atención, ¿no? Silvina, la alcaldía de Trelew es más o menos nueva, ¿no? ¿Cuántos años tiene? No, inclusive, mire, gracias a Dios y a todos los santos evangelios, el ex gobernador, el tri gobernador Mario Daz Neves, en un momento de estas locuras que tenía, que solía hacer, en un ataque de locura, dijo, bueno, voy a agarrar una topadora, intentó un día subirse y dijo, la voy a tirar. Hola, ¿cómo estás? La voy a tirar abajo a la alcaldía. Y estuvo a punto de subirse una topadora para tirarla. Sí. Porque realmente, imagínense ustedes el nivel de la alcaldía, lo que conocemos la alcaldía, y deja mucho que desear. Ah, claro, ese es un edificio viejo. Porque después hay una cárcel más nueva ahí en cercanía. Está el IPP después. Ah, el IPP, ¿no? Esa es la nueva, claro. Que está camino a Madrid, está cerca del COSE. Claro, no, yo la pregunta iba porque es de la alcaldía y un gran historial de fugitivos, ¿no? Sí, gracias a Dios no la tiraron abajo porque todavía sigue albergando presos. Bueno, no sé qué hubiera pasado si hubiera tirado a la alcaldía, así que realmente no se sabe ya dónde poner presos. Sí. Es más, hay condenados, los otros días hablando con gente sobre todo de Comodoro Rivadavia, hay condenados que están cumpliendo su condena domiciliaria, porque no hay lugares. No hay lugares qué para ponerlos presos. Hay muchos condenados en comisarías todavía también. Sí, bueno, estoy hablando de Comodoro puntual. Se habla de 60 condenados. 60 condenados. Son un montón. Que, sí, y que bueno, ahí tiene que articular la policía, los jueces, los fiscales. Sí, sí, porque además para la policía es un trabajo extra tener domiciliarias, es complicado. Claro, es un trabajo extra. Sí. Y hay muchos condenados que, están, insisto, haciendo su prisión, digamos, en domicilio, cosa que, bueno, es irrisorio. Hay gente que ha matado, hay gente que realmente está en una situación que debería estar encerrado, ¿no? Me imagino que cuando estamos hablando de que están cumpliendo prisión domiciliaria, tenemos uno o dos efectivos en la puerta de cada domicilio haciendo la guardia correspondiente, ¿no? Exacto, sí, por eso es. Hay que utilizar. Claro. Como decía, claro, extras y policías que por allí muchas veces se necesitan en los barrios, claro. Haciendo los rondines, y tienen que estar en la casa del preso, digamos, para cuidarlos. Sí, yo solamente en Comodoro, si hablamos de dos guardias, por ejemplo, estamos hablando de 120 efectivos que no están en la calle cuidando al vecino y a la vecina, ¿eh? Y más o menos, sí. Es un trabajo difícil, además. Claro, es bastante. Silvina, terminó la feria judicial. ¿Hay un balance de lo que se quemó en diciembre en el Ministerio Público Fiscal, todo el archivo de legajos y demás? Mire, voy a decir algo que por ahí no resulta muy simpático, pero acá los únicos beneficiados de la quema de los edificios y de la mega minería han sido los funcionarios brillantes, los jóvenes brillantes, ¿no? Sí. Los que ganaron con la mega minería y la quematina y todo lo que pasó, en definitiva, fueron los jóvenes brillantes, que cuatro carillas utilizó el Ministerio Público Fiscal para decir que Correa, Luther, el marido de Mariví Daz Neves, Bordeaux, Daúl, que eran los que estaban involucrados en la causa de lotería, que habían hecho un negocito, digamos, todos se contrataban entre ellos, sí. ¿No? Se habían puesto dos o tres empresitas, entonces, quedaba el negocio entre nosotros, ¿no? Entonces el resto de los que ponían sonido, de los que hacían locución, de los que podían presentar años algún presupuesto y jamás iban a tenerlo, ¿no? Porque era como que si nosotros tres nos ponemos, estamos en el Estado, hacíamos tres empresitas, entonces, bueno, O ganaba alguno de ustedes dos o ganaba yo, pero siempre estaba el negocio en la tripartito, digamos, ¿no? Sí, y con mucha movida además, porque era época de varios telebingos, fiestas, etcétera, etcétera. Y con mucha movida de plata, ¿no? Y estamos hablando de algo sencillo, ¿no? Que era el sonido,
todo lo que era la parte de ceremonial. Y bueno, se pidió que se cierre el caso porque están las causas quemadas. Digo, no hay un backup, no hay no hay nada. No, es increíble. Y aparte, esto se le iba a sumar al embrujo y a Revelación, que ya están presos, claro, por eso. Por ejemplo, a Correa se le iba a sumar, ¿ya empezó? Ah, bueno. Se le iba a sumar, obviamente, Correa está en todas, se participó, sí, en todas las fiestas, Correa, por ejemplo, ¿no? Entonces está en todas las fiestas con 8 años, 7 años, 4 años, después se va a hacer un promedio de todo eso, ¿no? Pero, bueno, en esta quedaron todos libres, ¿no? Por eso digo, acá los que se beneficiaron con lo que pasó con la mega minería y los incendios y demás fueron los jóvenes brillantes. Estos que esquilmaron a la provincia, ¿no? Y obviamente que parece que tuviera, ¿no? De ahí la sensación que hubiera estado todo hasta organizado y armado, porque cómo se quemó la fiscalía, el Ministerio Público Fiscal, se quemó todo. Claro. Todo se quemó. Claro. Entonces digo, la responsabilidad de los fiscales y de toda la gente que trabaja en la fiscalía, digo, no hay un backup, no se hace un backup. Hay una causa, por ejemplo, de los pingüinos que se salvó porque la fiscal la tenía en la cartera. Mirá. Fue la única que se salvó. Pero el resto se quemó todo y no hay nada. Se quemó y no hay nada. Qué bárbaro. No hay backup, no hay nada. Lo mismo los otros días hablábamos con la gente de personal. Que pudieron sacar algunos, inclusive hicimos una nota ahí en directo, sacaban algunos legajos, pero hay que volver casi a foja cero de gran parte del personal de la administración pública, volverlos a armar todo el legajo, porque se quemó todo y no hay backup. Se quemó una de las computadoras y no hay, no sé, no hay un pendrive de alguien. No, es increíble. Que lleve todo eso. Es increíble, no sé cómo explicarlo. No, en tiempo donde uno cree que todo está en 2 backups, que lo tienen en 3 o 4 computadoras, por las dudas. Claro, y hablábamos de la... Se prende fuego una carpeta y... Una barbaridad. Hablamos de la modernización del Estado, se habla de la modernización del Estado, se habla de... Y se habla de todo moderno. Y ahora, fíjense, me he reído, ¿no? Porque llegué a la jefatura y pregunté por el negro, que es el perro, que siempre está, ¿no es cierto? Y digo, ¿dónde está el negro que no está? Y no, me dice una de las chicas, está acompañando a una de las policías que están, bueno, volvimos a la época del papel, ¿no? O sea, las chicas llevando los archivos, todos los papeles, claro, en mano. Sí, ¿no? Sí. Entonces, las chicas del correo, son del correo, claro, judicial. El perro ha ido a acompañar a una de las chicas, al Ministerio de Economía, que es donde está ahora funcionando Mesa de Entrada. Bueno, entonces, así que empezamos con el papel y el correo, sí. Atracción a sangre, digamos. Las chicas van, caminan, vienen, tres o cuatro. Y el perro acompaña, entonces por ahí se queda en el Ministerio de Economía. Digo, claro, no está más el perro acá. Entonces, bueno, no hay nada, no hay nada en soporte para... Sí, para y para tantas causas más que no sabemos nosotros. Sí, inclusive, insisto, para el personal. Entonces, como ya no hay redes, el gobierno se quedó sin redes, sin nada, entonces, bueno, ahora se ha vuelto al comienzo de la administración pública. Sí. El papelito, la chica que va, el muchacho, le sellan... El famoso memo. Claro, van con el papelito en mano y van, bueno, no sé, digamos, ahí me decía la señora de la chica, hemos vuelto al siglo pasado, ¿no? Claro. Silvina, te liberamos, así vas a la conferencia de prensa. La semana que viene, mostrarnos cómo viene la Plaza de Rawson y la Casa de Gobierno, cómo está casi 60 días de los incidentes de diciembre. ¿Cómo no? Va a ser un placer. Dale. Hasta luego. Chau, Sil. Hasta luego. Chau.